En Cogranada mejoramos nuestras tasas de interés. Acérquese a nuestras oficinas o ingrese al sitio web y conozca los nuevos planes de ahorro que tenemos para usted. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogacop. Cogranada. La Universidad Autónoma de Occidente presenta el Noticiero 90 Minutos. Que se vaya. Gobernadora del Valle reiteró que Cafesalud no debe prestar más sus servicios en el departamento. Así será la vía Pance. El proyecto valorado en 21 mil millones de pesos se desarrollará a lo largo de 5 kilómetros ubicados entre la curva de la Vuelta del Bofe y el Puente de la Vorágine. Amenazaron a la veedora. La mujer que denunció ante las autoridades de salud la negligencia de varias EPS en Cartago fue intimidada. Testaferros. 90 minutos tuvo acceso a un documento en el que figuran las propiedades de las FARC en el Valle. Prevención. La CBC identificó 87 puntos en los diques del Valle que requieren ser reforzados de cara a una próxima temporada de lluvias. Y en deportes buscan el onceno ideal. El técnico Mario Alberto Yepes confirma que seguirá moviendo la nómina hasta encontrar el equipo ideal. El Cali recibirá mañana a la Equidad. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Buenas tardes, saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional y a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook. Bienvenidos. Y ahora vamos con las noticias. La mandataria del Valle deploró la muerte de un niño con cáncer debido a la tardía atención por parte de Cafesalud. Reiteró que esta EPS no debe prestar más sus servicios en el departamento del Valle. La gobernadora del Valle insistió en que Cafesalud debe salir del Valle por la mala atención que brinda a sus usuarios y más aún por los problemas que se han generado con los menores que tienen cáncer y dependen de esta EPS. Por supuesto, yo he estado muy insistente pidiéndole al ministro de que esto no se puede seguir presentando en el Valle del Cauca y que van a tener que llevarse a Cafesalud de acá del Valle del Cauca. Sin embargo, esperemos la investigación y yo les estaré informando. Aseguró que de salir Cafesalud hay forma de que otras EPS asuman los usuarios. Generalmente cuando sale una EPS se reparte entre los EPS que se encuentran. Pero como le digo, vamos a primero investigar para saber quiénes fueron los responsables. Indicó que ante la muerte del menor de 8 años que no recibió atención oportuna por parte de Cafesalud, el caso ya está en investigación. Bueno, pues ahí estamos investigando qué fue lo que pasó con el niño que murió. Pues primero hay que surtir la investigación y saber quiénes son los responsables. Por ahora la Secretaría de Salud del Valle adelanta un informe que espera mostrar cómo Cafesalud atiende a los usuarios. Estoy organizando las demostraciones claras de su incumplimiento con sus afiliados. La empresa ya reconoció no tener una red de servicios y eso es suficiente motivo para que la superintendencia y el ministerio actúen. La mandataria también aseguró que la situación es preocupante, pues son cientos de vidas las que están en juego. Explicó que el caso ya se encuentra en el ministerio y en la Supersalud. Y a propósito de la muerte del niño con cáncer por demoras en su atención, la Fundación La Divina Providencia de Cali, dedicada a este tipo de pacientes, se sumó a las voces que exigen que las EPS cumplan su función oportunamente. La oportunidad en el tratamiento y la atención inmediata hacen la diferencia entre la vida y la muerte de un niño con cáncer. Hoy los pequeños no solo luchan contra este mal, sino contra el sistema de salud. Esos niños, su enfermedad es de alto riesgo y ellos por lo tanto necesitan una atención oportuna. A veces se encuentran pues trabas en cuanto al tratamiento, entonces les hacemos un llamado a las EPS para que cuando haya una detección a tiempo del tratamiento sea oportuna, que ellos no tengan retrasos en sus tratamientos porque puede haber recaídas, se puede ver afectada la vida del niño. Muchos de los menores son enviados de hospital en hospital y de ciudad en ciudad buscando recibir una atención oportuna que cada vez tiene más obstáculos. Nosotros aquí en la fundación atendemos niños que no son de aquí de Cali, sino que vienen de fuera, entonces son niños que también vienen con retrasos, o sea, no ha habido como un diagnóstico oportuno. Hace tiempo presenta la enfermedad, los llevan a centros de salud, los devuelven que porque tienen otro tipo de enfermedad y ya cuando los síntomas son más fuertes, entonces ahí sí piensan en cáncer y los remiten aquí a la ciudad de Cali. Ya cuando llegan aquí ya la enfermedad ha avanzado un poquito. La situación de más de 200 niños con cáncer afiliados a Cafesalud y que no están siendo atendidos tiene en vilo a sus familias que diariamente sufren con ellos los estragos de esta enfermedad. Y pasamos a otras noticias. La Secretaría de Infraestructura de Cali exigirá al contratista de la ampliación de la vía Pance que inicie la compensación de los árboles talados en los últimos días entre la llamada curva del Bofe en la vía laboral.
Estos son los detalles de la obra de la ampliación de la vía a Pance, un proyecto que prioriza al peatón y al ciclista. Esa calzada angosta que hoy hay de 6 metros se va a convertir la mitad en andén y la mitad en cicloinfraestructura, para que las dos actividades se hagan de manera protegida y separada. Y se va a construir una calzada nueva de 720 metros de ancho para el vehículo. Adicionalmente, se construirán 3 bahías para el estacionamiento de los buses del MIO. Para evitar que cuando los buses paren, generen conflicto con el tráfico. Entonces van a hacer la actividad de manera segura, tanto la parada del bus para que no interfiera con el tráfico, como la espera del vehículo se haga sin obstaculizar el tráfico. Afirmó el secretario de Infraestructura Municipal que la alcaldía estará vigilante para que el contratista cumpla a cabalidad con el compromiso de la compensación de más de 10.000 árboles ante los 1.594 que están siendo talados en este momento, y sostuvo que esa acción debe iniciar ya. El contrato dura 11 meses, eso quiere decir que los podemos sembrar de una vez y vamos a tener el contratista haciéndole mantenimiento todos estos 11 meses para que en un año, cuando se liquide el contrato, ya los árboles estén maduros. Y sobre el pronunciamiento del personero municipal en torno a suspender esta obra, el secretario de Infraestructura señaló que no es una medida procedente, sobre lo cual ya fue notificado el funcionario del Ministerio Público. Parar la obra cuando se tiene todo en regla, pues podría ser un tema de una reclamación del contratista hacia el municipio, que no tendría ninguna justificación de ser. Encontramos un documento de la Fiscalía General de la Nación en el cual se detallan inmuebles como fincas, panaderías y apartamentos que, según el ente acusador, pertenecen a las FARC y que este grupo subversivo intenta ocultar por medio de testaferros. 90 Minutos tuvo acceso a este documento, donde figuran una a una las propiedades que a lo largo de los últimos 10 años las FARC tenían celosamente guardadas en una especie de libro contable. El jefe del ente acusador, Jorge Fernando Perdomo, reveló que tan solo 3 frentes de las FARC han acumulado 66.000 millones de pesos. Este informe financiero detalla, por ejemplo, cómo este grupo armado ilegal posee 4 empresas bien constituidas en la capital del Valle, al igual que varios apartamentos en reconocidos condominios y conjuntos residenciales de Cali. Nosotros ya vamos a tener, por supuesto, más herramientas para identificar otros bienes, para identificar testaferros, para saber cuáles son las operaciones de lavado de activos que se pudieron haber realizado. También le figuran a las FARC bienes en Sevilla Valle, representados en haciendas y fincas, lo mismo que un aserradero, una estación de servicio de gasolina y hasta una panadería en Buenaventura. Estas propiedades le permitían a las FARC mover grandes cantidades de dinero derivados de negocios ilícitos. Y esta información, pues, está siendo analizada en contexto y va a nutrir la investigación que estamos realizando sobre bienes y búsqueda de bienes de las FARC en Colombia y en el exterior. La Fiscalía prepara una serie de informes que entregarán una vez se firmen los acuerdos y donde quedarán consignadas las actividades al margen de la ley de las FARC. El CTI capturó en Cartago al empresario Misael de Jesús Agudelo Moncada, condenado a 14 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. El sentenciado fue hallado culpable de abusar sexualmente de varias menores de edad en el municipio de Sevilla, en el norte del Valle. Las víctimas eran estudiantes de centros educativos entre los 12 y los 13 años, quienes eran seducidas con regalos y dinero en efectivo a cambio de favores sexuales. Y vamos con más noticias, porque la Red de Salud del Oriente entregó buenas noticias sobre nuevos centros de atención de salud para sus usuarios en esta zona de Cali. En un mes estaría listo el nuevo centro médico de Decipaz, que brindará atención en urgencias 24 horas y ayudará a descongestionar el Hospital Carlos Holmes Trujillo, que actualmente atiende gran parte de la población del oriente de la ciudad. Sabemos que hay una gran deficiencia en atención de usuarios en consulta externa y en urgencia. Entonces vamos a hacer primero la inauguración del Centro de Salud de Cepas, que cuenta de ampliación al doble de la capacidad de consulta externa y urgencia 24 horas, que no lo tenía. Va a contar con todos los programas de consulta externa, son alrededor de 18 consultorios para promoción y prevención, consulta médica general, programas, enfermería, toma de muestras, además unas modernas instalaciones en odontología. El gerente de la Red de Salud del Oriente aseguró que el Centro Médico de Potrero Grande también tendrá 15 nuevos consultorios. Sabemos de que las colas desde la madrugada, se devuelven en promedio 100 pacientes, con 15 consultorios es más que suficiente, es el doble de la capacidad que está demandando la gente y además vamos a mejorar la parte de atención prioritaria.
anunció que la obra más grande en el oriente será construida en Llano Verde, donde quedará un nuevo centro médico. La obra más grande y fundamental que vamos a hacer nosotros es en Llano Verde para el próximo año, que es un centro de salud grande, precisamente ubicado donde está la necesidad en la Comuna 15. La inversión es cercana a los 25 mil millones de pesos y busca agilizar la atención a los usuarios que pertenecen a la red de salud del oriente. Los gerentes de las empresas sociales del Estado S, del Norte y del Suroriente, cuestionaron la solicitud de algunos concejales para que la alcaldía las reestructure, pues según los ediles, son inviables. Según el concejal Albeiro Echeverri, se plantea incluso la posibilidad de que quede una sola S que las reúna a todas sin tocar su infraestructura. Igual que las EPS de la ciudad, yo pienso que estas empresas velan por la parte económica y no velan por la salud de los caleños. Y es que los concejales afirman que las S son inviables financieramente. La atención no es óptima y hay mucha burocracia. Hay S que tienen más de 500 funcionarios. La S Oriente tiene más de 500 funcionarios. Yo pienso que estas S tienen mucha burocracia. Estas S tienen que trabajar, velar por la salud de los caleños. Por su parte, María Echeverri, gerente de la S Norte, precisó que en su zona de influencia atienden a 94 mil personas que necesitan de sus servicios. La resolución del ministerio, que fue del 27 de mayo, la 2184, está declarándonos sin riesgo financiero medio ni alto, o sea, no tenemos ningún plan de mejoramiento y esto nos permite a nosotros tener viabilidad financiera. Además, una de sus principales dificultades es que las EPS no les envían pacientes. Las EPS, por la integración vertical, muchas desarrollan sus propias IPS, entonces se contratan ellas mismas con los centros que tienen y obviamente, sin generalizar, allí hay una perversidad para atención. De acuerdo con los ediles, en la administración anterior las S dieron resultados porque la alcaldía les hizo inversión tanto física como de funcionamiento. Y la veedora en salud de Cartago aseguró que ha recibido amenazas contra su vida, al parecer, por los casos de negligencia en la atención de las EPS que ha denunciado ante las autoridades de salud. Nuestra corresponsal Eridis Polo con la noticia. Amenazas contra su vida, denunció la veedora en salud de Cartago, Emma Vélez, quien aseguró que le llegaron por medio de mensajes a su celular. Estando en una reunión con la Superservicios, me llega un mensaje de texto nada agradable, en el cual se amenaza mi vida, y no solamente mi vida, sino la de los compañeros que hacen como hombres de protección. Puse en conocimiento del coronel y de las personas que tienen que saber el tema, porque a pesar de que la gente cree que son charlas, que son bromas pesadas, por más ridículo que sea el mensaje que envíen vía texto, hay que ponerle cuidado. La funcionaria cree que las intimidaciones se deben a los casos de negligencia en la atención de las EPS que han llegado a su despacho y que han puesto en conocimiento de las autoridades de salud. Y sigo siendo Emma Vélez, la veedora del pueblo. Gústele o no le guste a los mercaderes de la salud, seguiré denunciando hasta las últimas consecuencias. La veedora en salud entregó estas amenazas a la fiscalía para que investigue el autor de las mismas. Comunidades indígenas organizadas del norte del Cauca invadieron de nuevo una hacienda en esta zona del departamento para protestar por el incumplimiento del gobierno nacional en la entrega de tierras que reclaman desde hace 15 años. Hoy de nuevo los indígenas del norte del Cauca se tomaron la hacienda La Emperatriz en lo que ellos llaman la Minga por la liberación de la madre tierra. Acción que a lo largo de los años ha dejado heridos y cultivos de caña incinerados. Desde el año 2008 a la fecha, los enfrentamientos han dejado 80 lesionados entre agentes del ESMAD e indígenas. Las autoridades de la ASIN argumentan que estos cultivos lo único que les han dejado es desolación y por eso justifican las ocupaciones. Nosotros no estamos de acuerdo con los monocultivos, donde con todos los químicos que le están aplicando a nuestra madre tierra, nosotros decimos la están envenenando, la están matando. Los indígenas quieren anexar a sus resguardos otras 10 haciendas que suman 2.500 hectáreas. Dicen ellos que para trabajarlas o cuidarlas de la expansión de la caña. Las ocupaciones también las justifican por los años de abandono del Estado, que no resolvió las reclamaciones históricas de indígenas, afros y campesinos. La única manera que el Estado entiende o el gobierno es por las vías de los hechos. Y eso pues nos ha costado serie de compañeros heridos, muertos. Y hasta ahora no tenemos una respuesta positiva de parte del Estado frente al que tiene que ver con estas tierras para la parte indígena. Aseguran que las tierras con vocación forestal hay que dejarlas quietas sin intervención agropecuaria.
Y la administración caleña presentó una nueva iniciativa con la que permitirá que cerca de 200 artistas de la región compartan su talento con jóvenes de sectores vulnerables para alejarlos de la violencia. Estrenemos porque se siente increíble hacerlo. Banco de Bogotá, somos Grupo Aval. 174 artistas llevarán sus dones y saberes hasta el corazón de quienes el destino les ha ofrecido hasta ahora alternativas ligadas al sórdido mundo de la delincuencia o la drogadicción. Estarán no solamente enseñando arte, sino que a través del arte formando personas, ciudadanos, seres humanos mejores para Cali, donde los principios de la convivencia, donde los principios del respeto, de la legalidad y, como decíamos ahora, hoy en día toca educar también para la prevención del consumo de drogas. Un proyecto social que tiene un costo de 4.000 millones de pesos y que busca a través de la pintura, la danza, la música, las artes plásticas y todo tipo de manifestaciones culturales y artísticas transformar comunidades vulnerables. Tenemos cobertura en las tres comunas de Ladera, que son la 1, la 18 y la 20. En el oriente tenemos en la 13 y la 15. En el norte estamos con la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Y tenemos también la 3, la 10, la 11, la 12 y la 19. Esas. Genial que los ojos de la institucionalidad esté puesto en las comunas donde digamos está todo el potencial del talento humano que pues poseemos, y como podemos ver, Cali es una ciudad que danza. Esa población tenga otra mirada y tenga, o digamos, una perspectiva diferente a lo que se está viviendo en este momento, porque pues de hecho la sociedad y Cali, por ejemplo, está muy golpeada. El proyecto se ejecutará durante el cuatrenio de la administración Armitage. 100 nuevos gestores de movilidad ya están en las calles de Cali. El alcalde destacó la labor que cumplirán para apoyar a los guardias de tránsito e invitó a los ciudadanos para que valoren su contribución al orden de la ciudad. Jaime Valencia es desplazado del Charco Nariño. Hoy es oficialmente gestor de movilidad en la ciudad, una oportunidad que no piensa desaprovechar. He llegado aquí a la ciudad y me he capacitado, he tratado de buscar muchas ayudas de gobierno también, y eso me ha permitido estudiar. Actualmente estoy terminando mi carrera profesional, ya termino en diciembre, y pues para tener una mejor oportunidad de vida aquí en la ciudad, es que pues me vine por buscar más oportunidades aquí. Y es que 90 de los gestores son víctimas del conflicto armado y 10 son reinsertados. Según Maurice Armitage, se busca que todos tengan las mismas oportunidades de salir adelante. Esto es importantísimo para Cali. Somos pioneros desde el punto de vista que le estamos dando posibilidades a víctimas del conflicto, a reinsertados también del conflicto, a que hagan parte de nuestra sociedad, de que este país tiene que entrar en unos grados de civilidad y de paz, donde yo creo que esto es un buen comienzo. Ellos entrarán a reforzar las labores de los agentes en toda la ciudad. Los gestores no están facultados para imponer multas, pero el alcalde pidió el respeto de toda la ciudadanía. Bienvenidos a la Gran Cocina Triguisal. Para el día de hoy tenemos una preparación de pasta larga con pollo en salsa napolitana. Para la receta de hoy utilizaremos pasta larga, pollo en julianas, pasta de tomate, pasta de ajo La Gran Cocina, orégano y laurel La Gran Cocina, y acompañaremos con pan francés. De igual forma utilizaremos albahaca, tomate cherry, margarina, aceite y un poco de sal. Iniciamos cocinando la pasta más o menos entre 8 a 10 minutos. Iniciamos marinando el pollo con la pasta de ajo. Dejamos de cocción hasta que el pollo tome una tonalidad blanca. Iniciamos haciendo la salsa napolitana partiendo de frío, mezclando agua con la pasta de tomate La Gran Cocina. Utilizamos el laurel y el orégano. Emulsionamos muy bien la mezcla. Agregamos al pollo salteado. Procedemos al emplatado. Pasta con pollo a la napolitana. Y que no falte en tu cocina, La Gran Cocina Triguisal. Una casa con brilla se nota. Los Chávez lo comprobaron y se ganaron 25 millones de pesos. Compruébalo tú también. Remodela tu casa y gana con brilla. Más que un crédito, un cupo para ti. Cuando pensaron en tu nombre, quisieron que fueras grande, que nada te detuviera. Por eso eligieron un nombre que tuviera estrella, que te impulsaría a lograr lo que te propones. Como él, que con su nombre hace grande al país. El mayor logro de nuestros atletas es inspirar a los colombianos. El nuestro es ser parte de su historia. ¿Y tú, qué quieres lograr hoy? En fincarraiz.com.co es así de fácil y rápido. Buscas y encuentras, publicas y te llaman. Ingresa a Finca Raíz, consulta, compara y ponte en contacto. Llévanos siempre contigo. Descarga nuestra aplicación. Es gratis. Publica tu inmueble y te llaman.
La rebaja virtual, el lugar donde encontrarás variedad de productos con descuentos permanentes disponibles las 24 horas, diferentes medios de pago y programa tu hora y lugar de entrega. La rebaja virtual. Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos, que comienza con noticias del Deportivo Cali y los diferentes conceptos y opiniones que ha generado la manera en la que el técnico Mario Alberto Yepes ha movido el equipo de partido a partido. El estratega azucarero ha dicho que mantendrá esa rotación para darle oportunidad a todos los jugadores de la plantilla hasta que encuentre el grupo ideal. El Deportivo Cali jugará mañana ante la Equidad como local. El orientador verdiblanco explicó que los cambios en la nómina que perdió ante el Tolima fueron buscando el onceno ideal. Esa es la idea, ese es el convencimiento, y hasta el momento en que encontremos un equipo que nos llene totalmente, le daremos esa continuidad que puede necesitar. En el equipo azucarero, Mayer Candelo reconoció que no estuvieron a la altura del compromiso en Ibagué. El equipo siempre tiene que estar, siempre tiene que dar el nivel. Sabemos que venimos de una pretemporada, pero que como Deportivo Cali, que somos, no nos perdonan nada. Entonces tenemos que estar al 100% ya. Mañana ante la Equidad, el técnico Yepes espera que el equipo vaya consolidando su idea de juego. Es un rival complicado, lo estuve viendo, no es un rival fácil, es un rival difícil. Viene con, por cosas de calendario, viene con 2 días más de descanso que el Deportivo Cali. Pero bueno, como lo digo, son cosas de calendario, hay que adaptarse a eso. Por su parte, Mayer Candelo hizo el llamado a la afición para que acompañen al equipo mañana a las 6 de la tarde. El horario no es el mejor, pero pues que hay que hacer un sacrificio para acompañar el equipo y para disfrutar todos al final. Entre las disposiciones para el partido, no podrán ingresar mujeres en embarazo, niños menores de 5 años a Occidental, Oriental y Norte, y en Sur solo jóvenes mayores de 14 años. Las diferentes ligas del fútbol europeo se encuentran en vacaciones y jugadores colombianos aprovechan esta situación para venir a nuestro país. Entre ellos, Jason Murillo, quien estuvo en Cali firmando autógrafos, habló del Deportivo Cali y de lo que viene para la Selección Colombia. El defensor vallecaucano Jason Murillo firmó autógrafos a sus seguidores pensando en su regreso la próxima semana al Inter de Milán, donde completó una temporada. La idea es crecer, seguir aprendiendo y bueno, si el Inter es la posibilidad para hacerlo, con amor y con cariño que le tengo a esta institución, lo haría. Mas, sin embargo, el futuro nunca lo sabemos, ¿no? Esperamos llegar allá y ver qué sucede. Sobre la Selección Colombia, Murillo considera que vienen 2 fechas importantes por eliminatoria, de local frente a Venezuela y de visita ante Brasil. Ganarle a Venezuela ha costado un poco, sin embargo, para ellos seguramente será un partido diferente, pero para nosotros será un partido, yo creo que para ganar, para buscar victoria y hacer puntos en la eliminatoria. El canterano verdiblanco ve un buen proyecto con Mario Alberto Yepes. Hay que tener paciencia, ¿no?, con los resultados. Es un equipo que se va a acoplar, yo creo que de la mejor forma, y va a dar buenos resultados en el torneo. Jason Murillo se unirá la próxima semana a los trabajos del Inter de Milán, donde definirá su futuro. Haremos un corte y cuando regresemos les contaremos todo lo de la selección vallecaucana y los representantes del deporte de nuestra región que estarán en los Juegos Olímpicos Río 2016. Olica, el mejor lugar para triunfar. www.unicatolica.edu.co. Vive la competencia deportiva más esperada del año en HD con la nueva televisión de Claro, que trae 8 canales para disfrutar los Juegos de Brasil 2016. Llévala en Triple Play con hasta 80 canales HD, internet de 10 megas y telefonía local ilimitada. Llama ya 370-0000 o visita nuestros puntos de venta. Alguien tenía que cambiar la televisión. Claro, orgulloso patrocinador del Comité Olímpico Colombiano. Lucía empezó haciendo visitas a domicilio. Siempre la veíamos trabajando por todo el barrio, porque tenía el sueño de darle una casa a su mamá. Con el tiempo logró construirla y hoy inaugura su salón de belleza. En tu casa como en la vida, lo que importa es lo que va por dentro. Para tu casa exige siempre Argos, luz verde. Cuando marcas asterisco numeral 06 numeral, aparece el número IMEI, que es como la cédula de tu teléfono móvil. Si te roban tu celular y tienes el IMEI registrado, se lo dejas completamente inservible al ladrón que te lo robó. Entra a nomaselurrobados.com, aprende a registrar tu número IMEI y en caso de robo, repórtalo a tu operador y denúncialo con la policía. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Desenrédate con los planes Full Hogar de Movistar. Activa un plan de 5 o 10 megas y recibe gratis 5 megas por 2 meses. Llama ya al 018-911-009 y cámbiate a Movistar. Gracias por seguir con nosotros en 90 minutos. Les hablamos ahora del Tour de Francia, que corrió hoy su 10ª etapa entre Escaldé y Revés sobre 197 kilómetros.
a los 1.769 recorridos. Incluso el australiano Michael Matthews del equipo Orica, la fracción que tuvo un premio de montaña de primera categoría, no modificó la clasificación general, que sigue siendo liderada por el británico Chris Froome. El colombiano Nairo Quintana se mantiene cuarto a 23 segundos del líder. Mañana la undécima etapa se correrá sobre 162 kilómetros entre Carcasona y Montpellier. Y la gobernación del Valle del Cauca y la gerencia de Indervalle le entregaron la bandera del departamento a los deportistas de nuestra región que estarán en los Juegos Olímpicos que comenzarán el 5 de agosto. 7 de los 21 deportistas convencionales y los atletas paralímpicos de la región clasificados a Río 2016 recibieron la bandera del Valle en la ceremonia de exaltación. Estaré entregando todo de mí en los Juegos Olímpicos, ya que me encuentro en buena posición, estoy de novena en el mundo. Y pues mi aspiración es clasificar. Estamos trabajando para dar lo mejor de nosotros, de la mano obviamente con el apoyo incondicional de Indervalle. En la historia olímpica, el Valle del Cauca le ha aportado a Colombia una medalla de oro, 2 de plata y 3 de bronce, cifra que espera aumentar en Río 2016. Mínimo 4 medallas en los Juegos. Tenemos, por supuesto, en los Paralímpicos la oportunidad con Dixon de estar en oro. Tenemos con Mauricio la oportunidad de estar en el podio. En pesas, ustedes saben que tenemos a Figueroa y a Mosquera. En el Salón Gobernadores se realizó la ceremonia de entrega de la bandera a los deportistas y se lanzó además la aplicación Valle en Río, que tendrá la información de los atletas de la región en la cita olímpica. Y luego en la información deportiva les contamos que luego de 37 días de paro transportador que deja incalculables pérdidas económicas en Colombia, hablamos con conductores de este gremio que no están de acuerdo con el cese de actividades. Dice Pedro Aguilar, presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, que el gobierno nacional no ha atendido 3 puntos fundamentales para llegar a una concertación y levantar así el paro de transportadores que completó ya 37 días en Colombia. En cuanto a peajes y combustibles, el gobierno no se ha comprometido a nada. Estamos muy preocupados porque el gobierno nacional no quiere reconocer la dignidad por los camioneros, por los conductores. Entre tanto, en el Valle del Cauca, José Ignacio Montealegre, presidente de la Asociación Gremial de Camioneros, sector que no apoya el paro, indicó cuáles son las razones del distanciamiento que tiene con Pedro Aguilar y con todos aquellos que impulsan el cese de actividades. Esto es un paro basado en engaños. El camionero que está parado es porque está amenazado y porque ya prácticamente lo obligaron a parar. Pero el camionero, por convicción propia, créanme que no está respaldando este paro. En cuanto a la chatarrización, la postura de Aguilar en Bogotá sigue firme y dice que no darán el brazo a torcer hasta que el gobierno no cumpla sus peticiones. El gobierno nacional quiere hacer lo mismo que hizo con los buses, comprarnos los cupos de los carros con la plata de nosotros mismos y después vendérselos a las multinacionales que quieren venir a Colombia. Mientras tanto, muy diferente es la posición de quienes no están de acuerdo con este paro. Ellos quieren prácticamente que con la figura de legalizar los carros mal matriculados prácticamente se apoderan de la chatarrización porque tienen que legar 50 mil carros que ellos mismos vendieron los cupos a la industria para legalizarlo. En el Valle del Cauca circulan por las vías del departamento tan solo 400 camiones y la economía se sigue afectando y también el bolsillo de los ciudadanos. Y antes de terminar un servicio social, el señor Marco Javier Arteaga Muñoz, de 63 años de edad, desapareció el día viernes 8 de julio en el barrio Floralia de la ciudad de Cali. Vestía jeans y camisa blanca. Si tiene alguna información o conoce su paradero, puede comunicarse a los teléfonos 300-848-1070 o 318-378-0202. Y hasta aquí las noticias por hoy en 90 minutos. La invitación para mañana a la 1 de la tarde, cuando tendremos de nuevo todas las noticias, y continúen en la sintonía de nuestro canal regional Telepacífico.